Buenos días. Vamos a empezar con este video. Este es el ciclo de solicitudes del enero de 2020. Este es el Washington State Opportunity Scholarship o la beca de oportunidad del estado de Washington. Yo me llamo Cristal y soy la coordinadora de fondos y les voy a hablar hoy sobre los dos programas que tenemos. Nuestras metas de hoy son proveer un resumen de las becas de WSOS, explicar y navegar el proceso de solicitar una beca y también compartirles información sobre cómo solicitar esa beca, ya que si son ustedes los que quieren solicitar la beca o alguien en su vida, un miembro de la comunidad o alguien en su familia. La misión de WSOS es proveer caminos hacia carreras de alta demanda para estudiantes en el estado de Washington. Este es el nombre de nuestra organización, es el Washington State Opportunity Scholarship, o las becas de oportunidad del estado de Washington. Tenemos dos becas, una que se llama Baccalaureate o la beca de bachillerato. Esa es la que hemos tenido desde el 2011. Y la beca más nueva que tenemos es la beca de Career and Technical, que en español sería beca de estudios técnicos y profesionales. Les voy a hablar un poco sobre las dos becas y después entraremos a cómo solicitar esa beca, ya que están abiertas ahorita en el mes de enero. Para la beca de bachillerato, el título que recibirán los estudiantes es la licenciatura, que es la licenciatura de 4 años. Estudiantes pueden recibir hasta 22.500 total durante 5 años. Así que cada año es una cantidad diferente, depende de los créditos que tiene y depende de si ya están en un programa aprobado. Se puede usar este dinero para la matrícula, alojamiento, comida, transportación. Y otros gastos que son asociados con ir a la universidad, podemos dar dinero hasta el costo de estudiar completo. Entonces, dependerá en la universidad que están estudiando de cuánto podemos cubrir. Las industrias son las ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas o servicios de salud. Tenemos más de 150 programas aprobadas en todos los colegios comunitarios y universidades. Cada año seleccionamos 750 alumnos para recibir esta beca y lo pueden usar en el colegio comunitario o universidad que quieran en el estado de Washington y tenemos más de 64. Ahora está abierta la solicitud para estudiantes que se matricularán en el otoño de 2020 y la solicitud cierra el 6 de febrero de 2020. La beca más nueva que tenemos es la beca de estudios técnicos y profesionales, que ya lleva un año. El título que pueden recibir los estudiantes es el certificado, aprendizaje o el título de asociado, que puede ser desde un trimestre hasta 2 o 3 años. La cantidad es 1.500 cada trimestre y la duración es hasta terminar el programa, entonces no tiene duración fija como el del bachillerato. Se puede usar también para la matrícula, alojamiento, comida, transportación y otros gastos. Y las industrias son las mismas que el bachillerato, pero también cubrimos programas de oficio. Para este programa, para esta beca, tenemos más de 1.000 programas aprobadas. Cada año seleccionamos 550 a estudiantes para recibir la beca y las pueden usar en una de las 34 colegios comunitarios y técnicos en el estado de Washington. Ahora está abierta la solicitud, pero también se abren 2 otras veces al año, así que en este mes de enero está abierto para estudiantes que se inscribirán en el trimestre de la primavera de 2020. Estudiantes en su último año de la escuela secundaria deben solicitar una beca en abril de 2020 si quieren recibir fondos en el otoño de 2020. A la cronología de la solicitud, como mencioné, ya están abiertas las dos becas y se cerrarán el 6 de febrero de 2020.
Una diferencia es que para la beca de bachillerato tienen 4 días para presentar su certificado de estudios secundarios y su FAFSA o ASFA después de cerrar la solicitud. Así que eso, la fecha límite para eso es el 10 de febrero, pero la fecha límite para los estudios técnicos y profesionales es el 6 de febrero. Los estudiantes se avisarán de la selección el 19 de marzo para la beca de bachillerato y el 12 de marzo para la beca de estudios técnicos y profesionales. Les quiero mostrar uno de los requisitos de elegibilidad para las dos becas, que casi son iguales, pero hay unas diferencias. Entonces, les quiero mostrar eso. Para la residencia, eso es igual para las dos becas. Deben de ser residentes del estado de Washington. Deben también obtener un diploma de escuela secundaria o GED de una institución en el estado de Washington. Y eso es igual para las dos becas. También la necesidad económica, los requisitos para eso son igual de las dos becas. Deben de presentar la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes, que es el FAFSA, o la solicitud de ayuda financiera del estado de Washington, que es el WASFA, para el próximo año. Deben tener un ingreso familiar total que no exceda al 125%. Y les puedo mostrar dónde encontrar ese documento para ver si califican. Una diferencia entre las dos becas es que para la beca de estudios técnicos y profesionales, los estudiantes que están solicitando la beca ya deben estar inscritos en un programa aprobado. Y eso comparado con la beca de bachillerato, donde nomás tienen que planear estar inscrito en un programa aprobado, pero no todavía tienen que estar inscrito para ese programa. Para los dos deben planear inscribirse en una institución aprobada en el estado de Washington. Otra diferencia es que para la beca de estudios técnicos y profesionales no hay un promedio de calificaciones mínimo, y para el bachillerato deben tener 2.75 para calificar. Para la beca de bachillerato deben estar en su último año de la escuela secundaria o en el primero o segundo año de la universidad. Para la beca de estudios técnicos y profesionales, no importa en qué año esté, pueden solicitar una beca. Y todo esto puede estar encontrado en el sitio web de WSOS, que les puedo enseñar en un rato. Y también, ya que se termine el video, les vamos a mandar un correo electrónico con toda la información. Les quiero mencionar que para estudiantes indocumentados, tienen que ser residentes del estado de Washington, y eso significa que tienen que cumplir con uno de los siguientes requisitos para poder solicitar una beca. La primera es por el estándar de DACA, donde el solicitante debe tener DACA y debe haber vivido en el estado de Washington por al menos un año. O puede calificar por el estándar de HB 1079, donde el solicitante debe graduarse de una preparatoria en el estado de Washington después de vivir en Washington por 3 años consecutivos, y debe vivir en Washington después de graduarse de la preparatoria hasta el tiempo que se matricula en una universidad. Así que además de cumplir con uno de estos requisitos, todavía debe graduarse de una preparatoria aquí en el estado de Washington. Viene las dos becas con casi las mismas partes de la solicitud, pero les quiero mencionar las diferencias. Las dos vienen con solicitudes en línea, así que tienen que llenar su información académica y económica. La beca de bachillerato requiere 2 ensayos breves, y la de educación técnica y profesionales, no más información personal. Deben de mandar su certificado oficial de calificaciones o una copia de su GED a nuestra oficina aquí en Seattle, Washington. Y el estudio, la beca de estudios técnicos o profesionales, depende del tipo de estudiante que eres. Depende si tienes que mandar tu certificado oficial o uno no oficial. Y ahorita les enseño dónde encontrar ese documento. Para la beca de bachillerato, en este ciclo de enero tienen que entregar su FAFSA o WASFA de 2020 a 21, pero si están solicitando una beca de estudios técnicos o profesionales, deben de presentar el del año escolar 2019 a 2020.
Les quiero mostrar la solicitud por internet. Ya que estén listos para empezar la solicitud, se van a entrar al sitio web y aquí está la página. La que está a la izquierda es la de bachillerato y la que está a la derecha es la de estudios técnicos y profesionales. Ya que estén listos, se inscribirán para una cuenta. Y ya que estén adentro de la solicitud, pueden ver que hay cuatro secciones. La primera es la información académica, después la información financiera, la tercera es los ensayos y la última son los acuerdos. Y ya que estén listos, con toda la información llenada, la pueden entregar, acá abajo. Y les quiero enseñar el sitio web porque hay unos recursos para los solicitantes de cada beca. Entonces, le quiero enseñar, por ejemplo, si quieren aplicar por el de estudios técnicos y profesionales. Aquí está el sitio web. Y ya que estén aquí, pueden ver todos los documentos para ayudarle a llenar la solicitud. Por ejemplo, mencioné los límites de ingresos. Aquí lo pueden ver donde dice Median Family Income. Y ya que lleguen aquí, pueden ver que, por ejemplo, si vienen de una familia de dos, el límite es 78 mil dólares. Y pueden ver hasta la familia de 20. También aquí hay una guía para ver si tienen que presentar sus calificaciones oficiales o no oficiales. Entonces aquí pueden leer si ahorita eres un estudiante de la universidad o si todavía estás en la preparatoria, qué es lo que tienen que entregar. Entonces aquí pueden ver todo lo de la beca de estudios técnicos y profesionales. Y si regresan otra vez donde dice solicitantes, pueden también ver aquí la beca de bachillerato y todos los documentos aquí también. Bueno, eso es toda la información que tenemos, pero si tienen una pregunta, nos pueden mandar correo electrónico. Aquí lo tenemos, ahí está el sitio web para ver más información. Y me voy a quedar un rato por si tienen alguna pregunta.